Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al Rincón de Kira. Hoy os traigo el remake de Resident Evil 2. El remake está siendo realizado por un estudio de fans italianos y de momento solo se encuentra en estado alfa. Directamente voy a pasar a iniciar el juego para enseñarlo. No lo he jugado nunca, no sé cómo es. Simplemente he visto un par de imágenes y pinta bastante bien. Simplemente decir que me parece muy triste, muy lastimoso que los fans deban de realizar este tipo de trabajo, ya que Capcom no se digna a realizar de forma oficial el remake, ya que tantísimos fans lo piden. Así que sin nada más, vamos a iniciar el juego. El juego se puede jugar con un mando. Yo le tengo enchufado uno de la Xbox 360 y se puede jugar. Bueno, el juego ya se aprecia perfectamente los gráficos. Con vista desde el hombro, como ya ocurría en Resident Evil 4. Este hombre tiene una ballesta en vez de una recortada, como pasaba en el capítulo de Claire. What's going on in this town? Hold on. I don't have a clue. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. La verdad es que se ve muy bien. Vale, con este se apunta. Mientras apunto, si le doy hacia adelante o hacia atrás, se escuchan pasos, pero no andan. Lo cual no sé si querrán meterle que el personaje se pueda mover mientras apunta. Municiones, da medio giro. Hay zombies, paso, pero está en modo alfa, no. No se va a poder completar ni nada, así que paso. Hay zombies. Y ahora saldrán. Obvio. Ya sé, me van a brincar. Se nota que es un alfa porque no está bien implementado el tema de los controles. Falla algunos tiros cuando no debería de fallar. Recarga con la C. Esto es. Se puede jugar con vista clásica. Lo cual está de puta madre. Se puede jugar con vista moderna. Jugabilidad moderna o clásica. Pero todavía no están bien implementadas las cámaras. Pasamos de estos hombres. La verdad es que se ven muy bien.
Muy, muy bien. Fin, no hay zombies. En el original sí había zombies, había dos. Una tía arrastrándose y un tío. No se ve nada afuera. Ah, pero es que ya no nos permite, no puedo timar el juego. Ah, de la sección anterior los zombies se quedan y son visibles. Eso está chulo. Y entramos en la gran comisaría. Sí que saben eso. Ah, vale, con el ratón si nos permite apuntar arriba y abajo. Pero con el mando, no. Pues entonces voy a soltar el mando y vamos a jugar lo que es con el ratón. Que de hecho se juega bien. Aquí. Vale, todo lleno de sangre. Mierda. Salió de aquí. Ahí podéis ver la lengua del líquido que me va. Me va a parecer obvio. Bueno, muy peligroso no es que digamos. Hostia, nos han pillado. Normal, es una alfa. Joder, tío, se ha quedado pillado. Pues nada, lo vamos a tener que dejar aquí. La I. Ah, la I es el menú. Vale, la I es el menú. No hace nada. Ni disparo ni nada, solo puedo girarme así. Y ya está. En fin, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Comentad si queréis y nos vemos en el próximo vídeo, en la descripción del video dejaré el link por si lo queréis descargar, pero como ya veis todavía tiene muchos bugs, lo cual lo hace injugable, pero pinta bastante bien. Pues nada, muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.